Y se duplicaron las vacaciones que tienen que tomar nuestros empleados. Por lo menos el primer año pasan de 6 días a 12 días. Hola, soy Vero Álvarez, restaurantera, y si vas a abrir un restaurante o si ya lo tienes y si quieres información para llevar a tu negocio a otro nivel, pues este es tu canal, Vero's Food Experience, en donde encontrarás mucha información enfocada para el emprendimiento, sobre todo de restaurantes, pero lo puedes aplicar en cualquier negocio y sobre todo del mundo gastronómico. Y el día de hoy te voy a explicar cuántas vacaciones exactamente le corresponden a tus empleados para que estés bien enterada o enterado de lo que le corresponde ahora con esta reforma que hubo de vacaciones a tus empleados. Y es que en el año pasado, 2022, hubo una iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo, en donde se aprueba esta reforma. El artículo 76 y 78 de la Ley Federal del Trabajo, se hace una reforma. Esos artículos nos habla de las vacaciones que todos nuestros empleados, nuestros meseros, bartender, cocineros deben de tomar por derecho. Ya que ha habido algunas confusiones en que cuántas vacaciones deben de tomar, porque hay algunos títulos en los periódicos o en los periódicos digitales que dicen que las vacaciones se duplicaron. Y es que sí es cierto, se duplicaron porque el primer año anteriormente le correspondían al empleado 6 días el primer año que laboraba, y ahora cambia de 6 a 12 días. Y para eso vamos a checar los artículos que se modificaron, que tuvieron una reforma, que ya se publicaron en el Diario Oficial de la Federación y que, bueno, ya entraron en vigor y ahora sí ya es ley. El artículo 76 de la Ley Federal del Trabajo nos decía anteriormente que los trabajadores que tengan más de un año de servicios disfrutarán de un periodo anual de vacaciones pagadas, que en ningún caso podrá ser inferior a 6 días laborables y que aumentará en 2 días laborables hasta llegar a 12 por cada año subsecuente de servicios. Después del cuarto año, el periodo de vacaciones aumentará en 2 días por cada 5 de servicios. Eso es lo que nos decía el artículo anteriormente, pero si no lo entiendes muy bien, te voy a hacer una tabla en donde te voy a describir exactamente los días que le corresponde a trabajador por cada año trabajado. Y ahora vamos a ver lo que nos dice actualmente el artículo 76 con la reforma laboral. La modificación del artículo 76 de la Ley Federal del Trabajo dice así: las personas trabajadoras que tengan más de un año de servicios disfrutarán de un periodo anual de vacaciones pagadas que en ningún caso podrá ser inferior a 12 días. Es ahí donde aumenta de 6 a 12, o sea, se duplica. Y que aumentará en 2 días laborables hasta llegar a 20 por cada año subsecuente de servicios. A partir del sexto año, el periodo de vacaciones aumentará en 2 días por cada 5 de servicios. Y ahora vamos a checar el artículo 78, el anterior y el actual, que también tuvo una reforma, una modificación. Artículo 78: los trabajadores deberán disfrutar en forma continua 6 días de vacaciones por lo menos. Lo que dice ahora es: las personas trabajadoras deberán disfrutar en forma continua 12 días de vacaciones por lo menos. Esos artículos fueron la iniciativa que se presentó y se aprobó, pero hubo una modificación que quiero señalar. Los 12 días de vacaciones que ahora tiene derecho el trabajador no es necesariamente que se deban de tomar continuamente. Anteriormente, los 6 días que le correspondían el primer año y 2 días subsecuentemente cada año sí se tenían que tomar en un periodo continuo. Actualmente ya no. Se puede llegar a un acuerdo con el empleado y tú como jefe para que hagan ahí a cierto tipo de acuerdos y no los tome continuos. Los primeros 6 días sí se deben de tomar continuos, o sea, es una semana pagada con la prima vacacional. Por cierto, si no sabes cómo calcular la prima vacacional, aquí te dejo un video en donde te explico cómo puedes calcular un finiquito, pero también te explico cómo puedes calcular las vacaciones y la prima vacacional por si estás en esa situación y tienes que calcularlo para pagárselo a tus empleados.
Entonces, la única modificación que hubo a la iniciativa de ley es que el trabajador puede tomar sus 6 días continuos y los otros 6 días restantes del primer año, ya sea continuamente o discontinuamente, y para eso puede llegar a un acuerdo ambas partes, tanto el empleado como tú que eres dueño o eres emprendedor. Entonces, eso está muy bien porque ya no te obliga a darle los 12 días continuos ni él obliga a tomar los 12 días continuos. Puede tomar su semana y posteriormente distribuirse los 6 días que le corresponden como bien a él le convenga y a ti también, y pueden llegar a un acuerdo. Y ahora vamos a ver la tabla de cómo se distribuyen los días de vacaciones. Anteriormente, el primer año era 6 días, segundo año 8 días, año 3 10 días, el año 4 12 días y de 5 años en adelante solamente subía 2 días por cada 5 años. Aquí te dejo la tabla para que la cheques. Actualmente, con la reforma que hubo, el primer año se duplicó de 6 días a 12 días y va a quedar de la misma manera que anteriormente, subiendo cada 2 días por año laborado. Pero no es que hasta el año 6 empieza a contar cada 5 años, del 6 al 10 sube 2 días, del 11 al 15 sube 24 días. Aquí te dejo esta tabla para que tú puedas sacar perfectamente el cálculo de los días que le corresponde al empleado tomar de acuerdo a los años que lleve trabajando contigo, y es así exactamente como quedó esta reforma laboral, para que te quede muy muy claro. Y bueno, ¿tú qué opinas sobre esta reforma laboral? ¿Es benéfico o no es benéfico? En mi opinión, yo creo que sí es muy benéfico, ya que imagínate trabajar durante un periodo de un año y tan solo poder descansar 6 días. Yo entiendo que para nosotros los emprendedores el descanso ni siquiera existe, pero es muy diferente el concepto de trabajo para un emprendedor que el concepto de trabajo para un empleado. Entonces yo lo veo muy bien esta reforma, que beneficia y que además se puede llegar a un acuerdo con los empleados para que las otras partes del tiempo que le corresponde de vacaciones, el aumento de días, lo pueda tomar de una forma discontinua y no le afecte ni a él ni afecte a la empresa. Pero quiero escuchar tu opinión. ¿Tú qué opinas? ¿Es muy buena reforma? ¿No es buena reforma? Déjamelo aquí abajo en los comentarios. Recuerda suscríbete, darle like, comparte, y si tienes alguna duda o algún comentario, déjamelo saber aquí en la caja de comentarios. Entra a mi página verosfoodexperience.com, en donde encontrarás mucha, mucha más información para todo el emprendimiento. Nos vemos en el siguiente video.